Yo soy Billy Joe. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools. They're running to that bone, now tell anybody. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. We're all getting up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Like a song. Why went you a dream? It's you and I left my dreams. She's head is like upset, just bringing me down. Why went you a horn? It's here by love aboard. So creep my wedding, cause it's been a hard time. Just I give myself the creeps. Sometimes my mind play tricks on me. I'll be setting up. I think I'm cracking up. Where am I just paranoid? If I just suck. Hey, oh, let's go. Rest into control. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. I'll be setting up. I think I'm cracking up. Where am I just paranoid? Like I slept. Nuestro participante que imita a Billy Joel de Green Day y sus compañeros que lo acompañan de Green Day. ¿Qué tal energía, compadre? Muy bien con el inglés, muy bien con la vibra. Vamos a ver qué nos dice el jurado. Señor Ricardo Morán, lo vimos reacio. Lo escuchamos. Tal como dice la canción, no sé si estoy paranoico o estoy stone. ¿Qué pasó aquí? Muy bien, muy bien. Muy bien. Las cosas que están bien. Buena energía, sobre todo en la primera mitad de la canción. Bien el timbre vocal, el aire, la respiración. La pronunciación bastante bien. Creo que hasta mejor, porque Billy Joel, tú sabes que a veces no se le entiende nada cuando canta. Está bastante bien. Hay dos temas que quisiera que revisaras. El primero, y me doy cuenta que has estado muy contento cuando tu mancha acá atrás se puso a saltar y a podear. Lo cual está muy bien, pero ojo, que la felicidad sea la de Billy Joe y no la tuya. Ha habido un momento en que a ti te dio como un ataque de risa y una cosa de felicidad porque te dabas cuenta que lo estabas haciendo bien y rompiste con el personaje y estabas feliz. ¡Yeah! ¡Me va bien! ¡Me va bien! No hagas eso. Rompes con el personaje. Quédate en personaje. Y la segunda cosa es que todavía hay un tema de construcción facial, de gestos, del uso de los ojos que todavía no está. Tienes que sumar eso porque tenemos que ver la cara de loco donde él la pone y en los lugares en los que él la hace y la razón por la que él elige hacerlo en ese momento. Si no la tenemos clara, tienes que decidirla, pero todavía no está. Hay que trabajar eso. Pero ha sido una muy buena presentación. Excelente comentario, caballero. A tomar asiento con sus un grupo de participantes. Son 5 muchachos.